Bueno, muy buenos días, buenos días a todos y a todas. Y bueno, para mí es un placer una vez más estar aquí en la Casa de Galicia, en esta parte del territorio de Galicia, en Santiago, una de nuestras embajadas. Tenemos más, obviamente, si es por Galicia, en Madrid y otros lugares, pero esta es nuestra casa, es nuestra sede del Gobierno de Galicia. Así que bueno, un placer poder estar aquí y, por supuesto, un recuerdo para nuestro queridísimo José Ramón Ónega, que nos dejó en el mes de febrero y, bueno, con el que tantas cosas compartimos aquí, tantos actos, tantas actividades. Y, por supuesto, también un saludo fuerte a todo el personal de esta casa, comenzando, por supuesto, con Ramón Jiménez, que abrió este acto. Bueno, para nosotros, desde la Xunta de Galicia, desde el Departamento de Cultura, pues poder colaborar con el Festival Baligai es casi un regalo. Es decir, ya no es un esfuerzo ni es nada, es un regalo, porque al final estamos ante un festival que en muy poco tiempo, 7 años escasísimos, y que 7 años, claro, no son 7 años cualquiera, es decir, que en 7 años, desde el 14, aún en plena crisis, saliendo poco a poco, sacando la cabeza, y llega el 19, 20, pasa lo que pasa, 7 años después estamos ante esta séptima edición, perdón, octava edición, y esta edición que nos acaba de presentar Alba y, por supuesto, Enrique, el presidente de la Fundación, antes asociación, ahora fundación, que es un programa magnífico. El año pasado, séptima edición, el programa fue también magnífico. Se pudo hacer en una situación difícil, con todas las garantías, con todos los protocolos y con el público absolutamente implicado en lo que significaba realizar una programación presencial en plena pandemia. También es cierto que el verano pasado pues nos ayudó ese valle de situación, pero en todo caso, este año otra vez, octava edición, y vamos, estoy absolutamente seguro de que otra vez el público pues verá el esfuerzo que se hace de programación y sobre todo el esfuerzo que se hace en seguir todos los protocolos sanitarios. Es un programa, el de este año, además, que sigue creciendo, que tiene esa parte, ese aperitivo primaveral en el mes de mayo con el apoyo del Xacobeo, Xacobeo 21. Ya sabéis, este año santo va a ser 21-22, porque así se ha establecido, es decir, va a haber una traslación al año santo, va a ser un año santo de 2 años, 21-22. Pero bueno, como digo, este año, esta edición, va a contar con ese aperitivo primaveral vinculado con el camino del norte, Camino Norte. Y después, en agosto, pues ya el festival propiamente dicho de verano, en agosto. Yo creo que esto es muy importante de calidad, sobre todo para un festival que se produce en una comarca, y aquí tenemos a uno de los mejores propagadores de las virtudes de la comarca de Amariña, de la Amariña Lucense, es el alcalde de Foz, Francisco Cajoto, presidente del consorcio de la comarca de la Amariña. Como digo, una comarca con valores naturales, valores culturales, patrimoniales. Algunos de los lugares que obviamente en el que el festival va a estar forma parte de esa ejemplificación de los valores culturales, patrimoniales y naturales que estoy comentando. Pero que es una comarca obviamente fuera del circuito habitual de este tipo de actividad cultural, de actividad musical, como tantas otras partes, por otro lado, de Galicia y, por supuesto, de España. Entonces, yo creo que este hecho de llevar el Festival Baligai, que lleva como apellido un ilustre creador musical de Galicia, de la Galicia del siglo XX, Galicia de España, del siglo XX, a una comarca con muchísimos valores, pero que no es una comarca que tenga habitualmente este tipo de programación, creo que es un proyecto interesantísimo, un proyecto integral que comentaba el presidente de la Fundación. Va más allá, obviamente, de lo que es este escaparate, que es un escaparate que le da muchísima visibilidad a la actividad que realiza la Fundación, pero que, como digo, permite llevar a lugares donde estas programaciones son muy poco habituales, una programación de excelente calidad que va a permitir, evidentemente, generar otras sinergias vinculadas con el turismo de base cultural o de atracción principalmente cultural. Como digo, en un año que sigue siendo muy complicado, en un año en que la actividad cultural presencial sigue muy limitada, lo vemos todas las semanas, todos los días, con un horizonte que parece que no va a ir a peor, pero que en todo caso seguimos necesitando esa,
esa prudencia, esos protocolos y sobre todo ese esmero por parte de los programadores a la hora de plantear esta programación y este ciclo de este año. Bueno, alguna reflexión más que queda en el tintero, pero bueno, yo creo que ya está, creo que está bastante claro. Sí que quiero, por supuesto, aprovechar la ocasión para felicitar a la asociación hoy Fundación Baligai, a todos sus miembros, a su presidente, aquí presente obviamente, directora y programadora Alba Rodríguez, al alcalde de Foz, que encarna aquí hoy el espíritu de la comarca, y desde luego, por supuesto, a Sonia Mulero, a la Fundación Banco Sabadell, que también aquí está representando la parte privada, que desde el principio, desde el inicio de este proyecto, sus gestores buscaron esa fórmula para que la colaboración pública-privada y de la sociedad civil pues, se pudiese producir. Evidentemente, la Fundación Banco Sabadell, como sabéis, además, una fundación activísima en el terreno cultural, que es el que yo conozco más y con la cual tenemos ocasión de compartir también proyectos en Galicia. Así que, bueno, esto más o menos es lo que quería comentar y sí que quiero aprovechar, ya que se mencionó este triángulo cultural en el que estamos, que seguramente dentro de poco aquí estaremos en algo más, estaremos seguramente en ese paisaje, en ese paseo de la luz, en ese proyecto que hay, que está presentado ante la UNESCO y que este año, si no estoy equivocado, en julio, en la conferencia anual de UNESCO, que se iba a hacer en China, que se hará obviamente de manera telemática, ese paseo de la luz que conforma todo este triángulo, esta zona de aquí, donde está la Casa de Galicia, junto con la Ribeira Sacra, si todo va bien, con la Ribeira Sacra gallega, serán declarados este año Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con lo cual, bueno, pues la Casa de Galicia ya es nuestra embajada principal, pero dentro de poco, si todo va bien, pues ese proyecto de Paseo de la Luz va a permitir que además esté en el medio y medio de un paisaje cultural reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, y aprovecho, por supuesto, para agradecerle a Clara su trabajo en la conducción, obviamente, en este acto. Y bueno, y que tengamos, obviamente, bueno, y a Pablo Sainz, obviamente, que va a compartir la programación de este año y que hoy nos está dando pues este aperitivo, en fin, esta contextualización. Y como digo, a todos vosotros y a todas, pues muchas gracias por venir aquí, por estar hoy aquí. Y entre todos, pues lo que nos toca, aparte de apoyar el ciclo, pues es divulgarlo adecuadamente. Muchas gracias.